El Jimny se va a tener que esforzar. El otro día se quedó en pana de batería, así es que para que no le vuelva a pasar nunca más. Cáchense la diferencia en el tamaño de las baterías. Esa es la batería del Jimny. Esa es una batería de la RAM y esa es otra batería de la RAM. Si prende va a ser brutal. Oh. La idea es que lo acelere un poquito y yo voy a tratar de echar a andar la camioneta. Lo que se demora está en solo apagar el chanchito. Cáchate. Por favor, parte. Vamos, que te puedes. Oh, Dios. Ahora, el todo por el todo. ¡No! No puedo creer que esa batería ya la haya hecho funcionar, ¿no? Ahora me tengo que ir a dar una vuelta larga. Gracias, linda. No sé qué es lo que me está consumiendo electricidad, pero tengo que averiguarlo. No. No tiene fuerza para subir esta vaina, no hemos llegado ni a la mitad. Ush. Ush. Linda. Ay, me está grabando, pesado. Este va a ser un arranque en seco a 1500 revoluciones. A ver qué pasa. Estamos en plano, o prácticamente en plano. Y acelera muy, muy lento. Necesito flash. Estoy detrás del motor, al lado de la rueda. Y acá está la transmisión. Y hay un perno ahí arriba. Ese. Ese tengo que ajustarle. Ajusta la tensión de la banda. Tengo una llave de torque, sería el torque que necesito. No tengo nada de espacio acá. Lo tengo que ir a buscar con una T40 y una llave 19. Ya está hecho todo. Vamos a ver si funciona. Por lo que vi, la cantidad de vueltas que le di a la regulación, estaba suelta la banda, así es que esperemos que funcione bien. Acá tenemos otro plano. De nuevo a 1500 y vemos qué pasa. Los cambios, por lo menos no se confunden los cambios. Antes quedaba en primera, segunda, como dando bote. No quedó como pensé que iba a quedar, pero tampoco sé cómo anda esta camioneta nueva, así es que creo que esto es suficiente para mí. Que no se confunda con los cambios, estaba brutal. Ahora quiero probarla, pero tampoco quiero quedar como una huevonao que anda pelando forro, porque sí. Matanga, vamos. ¡Conchetumá! No patinó nada, peló forro. Y no soy capaz de pisarla hasta el fondo, porque siento que es demasiado peso y demasiada potencia y todo se hace bolsa. Está hecha para tirar y para andar derecho. Y con ruedas normales y con la potencia que viene de fábrica. Así me debería durar un montón, así es que una cosa menos. Se está yendo el agua. Está floreciendo todo.
Se ve limpiecita al fin. O sea, limpiecita. Y mi pobre camioneta, créanlo, ¿no? Se le han parado algunos gatos arriba. Ahí acumulé la basura porque ya no aguantaba más. Y creo que estuve a punto de caerme a la... No, estábamos perfectos. Aquí sigue corriendo un poquito de agua. Pero ya no es nada, esto antes de acá no me podía parar. Rellenamos esta sequía en plena lluvia. El patio está seco, ahora me puedo parar en todos estos lados y... Nunca quedó muy terminado, la verdad. Acá sigue corriendo agua. Las piedras que ocupamos allá son las de estación de la estación. Son las que teníamos en la estación de lavado, así es que este proyectito vio días mejores, tapé el hoyo gigante que estaba aquí. El agua aparentemente sigue corriendo un poquito por acá y va para allá. Temuco está hermoso, está floreciendo todo y está demasiado lindo. Y han sido tiempos de locura. Siempre cuando paso hablando por esta pared digo, han sido tiempos de reflexión, pero no puedo hablar. Lo que no, hay cosas que no han cambiado. Nacieron los pequeños, cállate. Son tres. Ahí están. Oh, son más hermosos. ¡Uno! Son las 7 de la tarde. Estoy más o menos cojo, pero siempre se puede ser extremo y productivo. Conversando ahí arriba. Mira, está. Es gigante. Oh, tremendo pato, weón. ¿Cómo tan rápido? Sí, weá. La tiene, pero no la pierde. Cáchate. ¿Serán estas las últimas lluvias? Mantuve la maquinita con la posición de la válvula, esa allá adentro, en modo excavadora, en vez de retroexcavadora, que era lo que yo operaba. Y me demoré media hora en hacer esta pasadita. Cuando llega a los topes, ¿daña mucho la máquina? No, pero lo mejor es evitarlo para que no se golpee todo. Como que lo practicáis y lo interiorizáis mientras sí, dormís. Es bacán. Es de loco, güey. Este es el estado actual de la bodega. Esos paneles se han abierto, están todos guateados. Mala mía, nunca me preocupé de terminar esto. Hicimos una parrilla con la carretilla el otro día con los chiquillos y esto fue un desastre. Esto creo que lo vamos a tapar. Esta zanja con esa zanja. Con esta zanja, porque ¿de qué vale tener aquí la entrada de la bodega si es que no te puedes mover para ningún lado? Así es que creo que lo más sensato sería mantener esta operativa, que va a haber que profundizarla. Esta la hicimos en un momento de desesperación, así es que le cambié los mandos a la máquina. Tengo que practicar y esto va a ser una buena pega para
para practicar un poquito y vamos a despejar un poco esto quizás. Estoy con los mandos tipo excavadora y estoy aprendiendo a manejarla, man. Me defiendo. Este es el día 3 o 4 de practicar. Le he metido como una hora diaria aproximadamente y esta es la primera excavación. Esta caminita, esta maquinita ha trabajado un montón en barro. Así es que hay una parte de la máquina que se neglecta un montón. Se neglecta, se pasa por alto y es que cuando trabaja en barro, el barro se mete por acá adentro a los motores de los mandos finales. El tren inferior de la máquina estuvo cubierto en barro mucho tiempo. Tengo que hacerle algo, pero voy a partir hoy día con estas tapas, a ver qué pasa allá adentro. A ver qué hay acá abajo. Oh, está muy decente. Oh, está en muy buen estado. Este es muy bueno. Probablemente el Nico, que era el dueño anterior, ya la había revisado antes y por eso no se acumuló tanto barro. Pareciera que solo el de esta temporada, si es que el sello también está bien, ¿eh? Este es bacán. Muchas veces se les mete barro mucho más fácil. Le aprovecho a mandar un saludo al Nico porque también me salvó con la compactadora. Gracias a él tenemos compactadora. Después de que la robaron. Esta máquina, man, la recuperamos. Gracias, cabrón, man. Gracias a todo el mundo. Bacán. Eso no es nada, estas cosas de repente están tapadas hasta acá. Explícame qué le pasó a tu auto. Un pajarito entró por un pequeño hoyito. No me grabé esto, tengo que limpiarlo. Un pajarito entró y mira, se peleó con el auto. Se peleó con el auto. Mira. Estaba lleno de plumas, ahora salieron las plumas. Mientras tanto las vaquitas en el patio. Están podando todo. Ojalá hubieran más. Jamás pensé que iba a decir algo así. ¿Por qué hay agua acá? Bueno, creo que el problema viene de acá. Sí, he sido lo suficientemente negligente para dejar que esto pase. Por suerte las instalamos bien porque están tan tapadas. Ayer llovió brutal. Y me tincó que algo no estaba funcionando bien. A ver qué hay ahí abajo. Cáchate. Soy un pésimo dueño de casa, weón. Cáchate esta weá. ¡No, loco! Se va a inundar la casa. Ahora sí que sí, cáchate. ¿Cómo corre el agua, weón? ¡Oh, ya! Sí, esta tengo que destaparla más seguido, parece. Bueno, es un río.
Hace tiempo que no grababa cosas de la casa y esto es bastante denigrante. Esto también está bastante... Estamos viviendo en una jungla, bueno. Ahí está el patio, pero el patio también es una jungla. No me voy a poner... Es agua estancada. No me voy a poner a grabar esto ahora, pero... Te estás apoderando de nuestra casa. No me voy a poner a grabar esto ahora, pero después vamos a seguir. Estoy esperando que llegue una herramienta. Cáchate, este weón. ¿Sabes que te estoy grabando con esta, con esa antena? ¡Qué lindo! Ya, precioso, te vas de vuelta a la naturaleza. Para ponerlos en contexto rápidamente, les voy a mostrar qué es lo que estaba pasando ahí. Y el hoyo donde estaba el palo es una piscina. Aquí desde el aire. Esta ave, allá atrás. Míralo. Tierno. Nuestro estacionamiento que casi se nos va por el drenaje. Nuestra bodega, que era una hermosa isla en invierno. Pero la bodega, sin esta zanja, ya no la tendríamos con nosotros. Tapé esta zanja, que era brutal. Porque realmente no estaba muy difícil caerse con los vehículos adentro de esta. Y esta de acá atrás también es otra zanja que tapé, que también era un desastre. Aquí partió todo, aquí me di cuenta que el agua brotaba. Está saliendo un borbotón ahí. ¡Cáchate! ¡Míralo! Oh, ¡cómo sale tanta agua bajo la tierra! Por acá corría el agua cuando se tapó una zanja ya y tuvimos que ir a destaparla con la máquina. Entonces, agüita, ese es tu nuevo rumbo. El agua corría por todos lados y esta es brutal. Aquí atrás teníamos una cascada. Ya, esto es una cascada. Ahí está el salto que pretendíamos volar desde aquí hasta acá al otro lado. Y allá está la zanja gigante que hicimos para intentar solucionar el problema de raíz. Claramente no lo conseguimos. Y dejamos este tremendo surco acá. Cuneta, zanja, como la quieran llamar. El pasto ha crecido de manera brutal, así es que... Ya que creo que contextualizamos un poco todos los problemas que nos ha dado esta pequeña casita. O todas las aventuras, más que nada. Uno siempre se imagina que las cosas van a ser de una manera. Nunca son de esa manera. Y hay que ver los obstáculos como parte del camino. Así es que, siguiendo con todo lo que... siguiendo con todo el trabajo que nos ha dado esta casita, hoy día vamos a jardinear. Y estoy emocionado porque les voy a mostrar mi última adquisición, que también va a ser una herramienta para construir circuitos y cosas por el estilo. No. ¿Cómo lo saco? Oh, está medio roto. Le estoy matando muy duro. Cacha, ya le falta un pedazo. Push down and twist. Esto era... Oh, ¿qué me está pasando aquí? Esto era puro plástico. Tenemos los cables. Me falta poner la bolilla. Ahí está. Ahí, y se gira, push and twist. ¿Por qué lado?
Espero que no reviente. No, ya, estaba cagado. Díganme de manitos de hacha, pero ya este me lo eché. Voy a ver si es que hay otro y voy a traer otro accesorio porque están a pesar las murras. Este lado. Ahí está. Listo. Esto no se va a romper. Esto era para pasto y el plástico parece que era bien malo. Oh, qué relajante, bueno. Esta parte la haría, pero acá hay escombro y tengo que comprar el repuesto que rompí. Queda bacán. Ahí y acá. ¿Qué pasa? Porque acá no lo veo. No se ve nada bien desde acá. No alcanzó a hacer nada. Me gustó cómo funcionaba, pero... ¡Qué lindo! Debo decir que me siento... Este lente está cochinísimo. Debo decir que me siento una persona muy precavida de haber limpiado las canaletas. ¡Oh! Se están rebalsando de nuevo esas cuestiones. Por abajo no sale nada de agua y por arriba se está cayendo todo. Por lo menos, están firmes. Están súper firmes, weón. Díganme ustedes qué tan bien instaladas quedaron. Esto es oficialmente lo más bajo que he caído. Ahí está la rueda. Ahí está Temuco. La luna está un poquito nublado. Y me estoy bajando a iMovie porque actualicé el computador y quedó la patada. 5:22, la bala está a punto de despertarse. Justo cuando estaba agarrando vuelo. Todo pasa por algo.